Bueno amigos, primero que todo les doy la bienvenida a este su canal Procer Chileno. El día de hoy les traigo un entretenido video sobre un excelente avión que ha sido ofrecido en varias ocasiones a Chile y que actualmente está siendo construido para ser el principal avión de combate de la Fuerza Aérea de Brasil. Estamos hablando nada más y nada menos que del extraordinario Saab Haas 39 Gripen. Espero que les guste. Antes de comenzar a hablar sobre este avión y su relación con Chile, analizaremos, como es ya tradición en nuestro canal, la historia de este cazabombardero sueco. El Haas 39 Gripen es el resultado de un desarrollo conjunto de Saab Military Aircraft, Ericsson Microwave System, Volvo Aero Corporation y Celsius Aerotech. Es un avión de combate multirol de cuarta generación. Este avión es el primer cazabombardero sueco capaz de realizar misiones de intercepción, ataque terrestre y reconocimiento. De hecho, su abreviatura HAAS significa luchador, ataque y reconocimiento, tomando las iniciales de esas palabras en idioma sueco. Fue concebido como el reemplazo de los J-35 Draken y J-37 Vigen de la Fuerza Aérea Sueca. La historia del Gripen nace en 1978, cuando el gobierno sueco decide que la Fuerza Aérea necesita un nuevo avión de combate para el siglo XXI. En aquel mismo momento, la Fuerza Aérea de ese país estaba definiendo un proyecto en el que se estaban analizando las capacidades de aeronaves extranjeras ya existentes, tales como el F-16 Fighting Falcon y el FA-18 Hornet. Luego de un arduo proceso de evaluación, el Parlamento sueco da luz verde al proyecto en 1982, firmándose un contrato para el desarrollo del que sería el Haas 39 Gripen, el que tendría su primer vuelo en 1988, comenzando su operación en la Fuerza Aérea Sueca en 1996. El Gripen conjuga en su construcción todo lo aprendido por los suecos en la construcción del J-35 Draken y el J-37 Vigen, sumado con la última tecnología de combate aéreo occidental. Este avión ha tenido una buena acogida en el mercado internacional, estando operativos no solo en Suecia, sino que también en Hungría, República Checa, Sudáfrica, Tailandia y prontamente Brasil. En cuanto a su relación con Chile, podemos mencionar que Suecia a fines de los 60 había ofrecido a nuestro país los J-35 Draken. Sin embargo, como era costumbre en la época, no hubo apoyo político para una adquisición de estos aviones, llegando recién los primeros aviones de combate supersónicos a nuestro país a mediados de los años 70 con la incorporación de los F-5 Tigre II. Los suecos volverían a la carga a inicios de los 90, cuando Chile buscaba el reemplazo de los veteranos Hawker Hunter. En aquellos años, Chile había evaluado varias ofertas, a saber el Bae Jaguar, el Cafir C2, que luego sería reemplazado como opción por el Cafir C7, el Mirage 5 BAVD Mirship belga, que serían finalmente los que llegarían a Chile, y los Saab Gripen. En aquella ocasión, dos fueron los factores que jugaron en contra de este extraordinario avión. El primero es que aún se encontraba en fase de prototipo, y el segundo factor, y quizás el más importante, es que su costo era muy elevado, haciéndolo prohibitivo para una fuerza aérea pequeña de bajo presupuesto como la FACH de los años 80 y 90. La segunda vez que el Gripen sería ofrecido a Chile sería a fines de los años 90, durante el proyecto llamado Caza 2000, que luego sería renombrado como NAC, sigla de Nuevo Avión de Combate. En este concurso se veía cuál sería el nuevo avión que serviría a Chile durante las próximas décadas. Este concurso nace ante la necesidad de la FACH de actualizar su antigua y variopinta flota de combate, la que había quedado rezagada en comparación con su símil peruana, que para fines de los 90 contaba con dos escuadrones de aviones de cuarta generación, los excelentes cazabombarderos franceses Dassault Mirage 2000 PDP, de los que disponía de dos unidades, y los recientemente adquiridos Mikoyan Guberich MiG-29 SV, con 18 unidades en total. Estos últimos serían los que crearían un gran desequilibrio, ya que la amenaza de los Mirage 2000 había sido resuelta por la modernización de los F-5 al estándar Tigre III, pero frente a los MiG-29 no había nada que los pudiera contrarrestar.
El proyecto Casa 2000 contemplaba en primera instancia la adquisición de entre 12 a 16 aviones de combate, con un presupuesto aprobado de $600 millones. Las opciones evaluadas serían el F-16C, el FA-18C, el Mirage 2000-5 con radar RDI y el HAAS 39 Gripen. Finalmente, en la lista corta quedarían el F-16, el Mirage y el Gripen, siendo seleccionado el primero por sus excelentes prestaciones técnicas. En aquella ocasión, lo que le jugó en contra al Gripen era que no estaba dotado de un sistema de reabastecimiento en vuelo, algo trascendental para Chile, donde las distancias son muy largas dada la extensión del país. La última vez que ha sido ofrecido el Gripen a nuestro país es en junio pasado, donde, dada la ley de lobby, se ha sabido que los suecos han ofrecido el HAAS 39 CD-MS-20 Gripen de segunda mano como reemplazo de los F-5 EF Tigre III. La versión ofrecida, conocida como MS-20 o Material System, el que es un upgrade del HAAS 39 CD Gripen, con mejoras en su hardware y software, el que fue adoptado por la Fuerza Aérea Sueca en 2016. Una de las mejoras más importantes en esta modernización es la homologación del excelente misil BVR MBDA Meteor, el que mejora considerablemente la capacidad de combate aéreo de este pequeño y ágil cazabombardero sueco. Adicionalmente a esto, se han adoptado la actualización del sistema Link 16 y enlaces con sistemas AWACS. Si bien es cierto que es solo un ofrecimiento como muchos que hacen distintas empresas internacionales de sus sistemas de armas a Chile, no deja de llamar la atención como los suecos están muy al tanto de las necesidades de renovación de material de nuestro país. El reemplazo del F-5 se ha dilatado varios años, principalmente por temas financieros y porque la superioridad de la FACH en comparación de sus pares vecinales es evidente. A esto se suma que las relaciones con los gobiernos de Perú y Argentina han mejorado mucho, mientras que con Bolivia no ha sido así. Pero el país altiplánico no es en ningún caso una amenaza militar para Chile, dado que sus fuerzas armadas operan material bélico en cantidades muy inferiores y mucho de ese material es obsoleto. En mi opinión personal, el Gripen es un excelente avión de combate que ha evolucionado mucho en los últimos años hasta llegar al excelente Gripen E, que ha sido adoptado por la Fuerza Aérea Brasilera en la actualidad. No obstante esto, Chile ya ha jugado sus cartas hace mucho tiempo por el F-16. El adoptar un avión de combate como el Gripen significaría abrir una nueva línea logística y de entrenamiento, que era justamente lo que buscaba evitar el proyecto Casa 2000, donde se quería homogeneizar la línea logística, siendo logrado con la incorporación de los F-16CD Block 50 Puma del grupo aéreo número 3 y los F-16MLU de los grupos aéreos número 7 y 8. Por lo que muy difícilmente veamos a los Gripen surcando nuestros cielos con la estrella solitaria en su timón. Bueno amigos, hasta acá con este video. Espero que les haya gustado. No olviden darle like a este trabajo y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. Les recuerdo que tenemos también un Instagram. Hasta acá entonces, esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un ¡cambio y fuera!